Eduardo Zapatero lanza sus aspiraciones presidenciales. Busca liderar a Colombia en 2026. El excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Eduardo Zapatero, anunció oficialmente su intención de postularse como candidato a la presidencia de Colombia para las elecciones del 2026. El anuncio fue hecho el 28 de noviembre de 2024 a través de sus redes sociales, marcando el inicio de su camino en la arena política, tras su retiro de la vida militar en agosto de 2022. Con un mensaje enfocado en la unidad nacional, Zapatero presentó su propuesta bajo el lema Todos Unidos por Colombia, acompañado de un logo que destaca la letra Z ilustrada con los colores de la bandera nacional. En su comunicado, el exmilitar invitó a los colombianos a superar divisiones y trabajar juntos para enfrentar los desafíos del país. Colombianos, la unión es la única solución para salir del hueco en el que nos metieron. No a las ambiciones personales, expresó Zapatero en su publicación, enfatizando su compromiso con un enfoque de gobierno que integre a todos los sectores de la sociedad. Un antecedente histórico. El paso de Zapatero a la política revive recuerdos históricos, siendo la última figura militar con aspiraciones presidenciales el general Gustavo Rojas Pinilla, quien lideró el país entre 1953 y 1958 y compitió en las elecciones de 1970. Sin embargo, el general retirado asegura que su visión es distinta, enfocada en la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de las instituciones. Desde su retiro, Zapatero ha sido un abierto crítico a la administración de Gustavo Petro, especialmente en temas relacionados con la seguridad y la fuerza pública. En recientes declaraciones cuestionó duramente las políticas de paz del gobierno, incluyendo la solicitud de liberar a Simón Trinidad, un ex miembro de las FARC condenado en Estados Unidos por secuestro. Esto sería lo más desastroso e indigno para el pueblo colombiano. ¿Dónde queda el sacrificio de nuestros soldados y policías que han dado sus vidas? Escribió el ex general denunciando lo que considera una afrenta contra las víctimas del conflicto armado. Con esta declaración de intenciones, Eduardo Zapatero se une a la lista de aspirantes que buscarán conquistar la presidencia en 2026.